Buenas tardes y bienvenidos al primer Congreso de la Abogacía Joven de Madrid, organizado por la Agrupación de Jóvenes Abogados del Ilustre Colegio Abogado de Madrid. A lo largo de esta semana tenemos preparados más de 15 sesiones de derecho positivo que abarcan todas las ramas del derecho para que cada uno de vosotros podáis elegir en cuáles queréis participar y estar. Y más de seis sesiones de mentoring con abogados de reconocido prestigio que os ayudarán en vuestros inicios profesionales a lo largo de las mañanas de esta semana. Quiero aprovechar mi intervención antes de presentar a mis acompañantes para poner en relevancia los compromisos que siempre ha tenido el Colegio de Abogados de Madrid de manera histórica y que sigue manteniendo recientemente. En primer lugar, ese compromiso con la igualdad eficiente, real y efectiva. Y hoy, día en el que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, tiene más relevancia que nunca. En segundo lugar, un compromiso social con los más necesitados, en el que el colegio siempre ha estado presente y lo va a seguir estando. En tercer lugar, un compromiso con el ecológico, con el medio ambiente, con el mundo de que nos rodea. Cuarto lugar, un compromiso con el desarrollo e implementación de la tecnología. Y por último, ese compromiso absoluto que tiene con la infancia, con la juventud y con los más jóvenes. Históricamente, en los últimos años, en las últimas décadas, desde el decano Pedrol, pasando por el decano Mingarro, a su vez por don Antonio Hernández Gil, que lamentablemente tenemos que lamentar su pérdida el año pasado, así como la revolución histórica que hubo con Sonia Gumper, que democratizando y acercando el colegio a los colegiados, hemos conseguido finalmente, gracias a nuestro querido decano José María Alonso, hacer que su eslogan de campaña, que su eslogan y su programa electoral por un colegio útil sea realmente así, de manera accesible, útil y efectiva. Ha conseguido este decano y su junta de gobierno que todos los departamentos de colegios sean útiles y sobre todo accesibles a los colegiados, pasando por las secciones, por el centro de estudios, por el área de desarrollo profesional, el defensor del abogado, la biblioteca, Medicam, la corte de arbitraje, honorario, deontología, el turno de oficio. Enhorabuena, decano, por aquí y a toda tu junta, por conseguir que este colegio sea útil, sobre todo en un año que hemos tenido que pasar, que lo rememoramos, en el que hemos sufrido muchísimo con esta pandemia, sobre todo porque ha sido muy difícil acercar el colegio a los colegiados y, sin embargo, creo que nos hemos reinventado de manera eficaz y efectiva y ellos lo han podido vivir. Quisiera igualmente felicitar a Yolanda Ibadrola y a la consejera de Justicia, Enrique López, por el trabajo que realizan desde la Comunidad de Madrid para mejorar la justicia en el día a día. Y, sobre todo, agradecerle que nos esté aquí acompañando porque siempre tiene un sí a la hora de invitarle a participar con nosotros. Sin más dilación, y sobre todo para que puedan conceder el Congreso, le doy el turno de palabra a doña Yolanda. Presidente, sí, buenos días a todos. En primer lugar, quisiera agradecer a... Ahora tienes miedo, Juan. La invitación mérito de esto. Quiero agradecer a los organizadores la invitación que me brindan a participar en este importante congreso organizado por la agrupación de abogados. Lo que no sé si ellos no van a oír. En principio estás también, pero en principio está un honor compartir esta mesa inaugural con el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso. Querido José María, es un placer siempre estar a tu lado con Alberto Cabello, presidente de la Agrupación de Jóvenes Abogados de ACA. Además, quedan algunas circunstancias que no quisiera pasar por alto. Hoy es 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer. Antiguamente este día se le denominaba de la mujer trabajadora. Y por tanto celebro hoy que soy mujer, que además soy trabajadora y trabajo en aquello que me gusta, que es la justicia. Y además, lo más importante es que además soy joven. Y tras el agradecimiento, la felicitación.
felicitación a la organización de este primer congreso de la abogacía joven madrileña. 5 días de intervenciones de gran interés en la vista de los ponentes que forman las mesas, unido a los temas que se tratarán en ellas. Es sin duda previo, es fruto de un trabajo previo que desde luego no puede pasar inadvertido y que debe ser reconocido. Alberto, presidente de AJA, mis felicitaciones por esta organización a ti y a todo tu equipo. Ser abogado es una profesión muy bonita. Yo diría que es de las profesiones más bonitas que existen, al menos ese convencimiento me llevó a mí a estudiar Derecho y a ejercer en los tribunales. Sin embargo, nadie nos dijo a los abogados que esto iba a ser fácil. Mucho se ha recorrido desde la figura, desde la antigua figura del pasante, yo fui pasante. Y desde luego no tengo más que palabras de agradecimiento al abogado que me enseñó a trabajar, a mi mentor, José Antonio Gómez Díaz. Todo mi agradecimiento, me enseñó muchísimo. Y desde la figura del pasante a la figura de hoy, a la del becario, se ha recorrido mucho y creo que esta figura hoy exige de un análisis y de una revisión. La pandemia, como bien decía Alberto, nos ha azotado en este último año a todos, por supuesto ha azotado a los abogados y creo que posiblemente con efectos aún más negativos a los abogados jóvenes que ven con una mayor inquietud su trayectoria profesional. Los abogados hoy os enfrentáis a nuevos retos y como todo reto tiene debilidades y también tiene fortalezas. Entre las debilidades, sin duda, yo destacaría la precariedad que siempre se abre paso cuando la situación económica es difícil y contra los posibles abusos que se puedan dar, sin duda la unión de todos los abogados jóvenes será vuestra gran aliada. Pero tenéis muchas fortalezas y es importante también ser conscientes de ellos. Por una parte, el abogado nunca puede dejar de estudiar. Esto le pasa igual a los médicos. La sociedad cambia, las normas cambian. El abogado se debe adaptar a su sociedad. Debe estar siempre alerta a estos cambios y sobre todo tiene que entender a la sociedad, al ciudadano, para saber entendiéndola, poder defender sus intereses. Vosotros estáis preparados, estáis muy preparados, estáis acostumbrados a estudiar y lo más importante, estáis decididos, como avala la celebración de este congreso, a seguir formándoos, a no dejar de formaros. El conocimiento siempre es una fortaleza. Por otra parte, todas las nuevas tecnologías han irrumpido con fuerza en la sociedad, por supuesto han irrumpido con fuerza en la administración de justicia. Es innegable que los jóvenes sois más conocedores de todas las herramientas informáticas. Su uso no os es ajeno. Y esto es una gran fortaleza. Esta habilidad y este conocimiento tecnológico es una fortaleza que debéis considerar. Y como tercera fortaleza, y no menor, es vuestra juventud. Hoy no se trabaja como hace 20 años. Y dentro de 20 años no se va a trabajar como se trabaja hoy. Vuestro impulso, vuestra amplitud de miras operará estos cambios y seréis los protagonistas de ello. Así, estoy convencida que la resolución extrajudicial de conflictos, como es la mediación o es el arbitraje, cobrarán una mayor relevancia y vosotros estaréis preparados para saber asesorar, asistir, aconsejar a vuestros clientes. No solo a subir a estrados, también a ser mediadores, a ser árbitros, en definitiva, a buscar todos los caminos que como conocedores del derecho tenéis al alcance para, en última instancia, encontrar la solución que el cliente demanda. Ser abogado es una gran profesión, pero dignificarla nos corresponde a nosotros, a todos nosotros, a todos y cada uno de los abogados, los jóvenes y los no tan jóvenes. Reiterando mi agradecimiento y mi felicitación, os deseo un fructífero congreso. Que a la vista de las mesas que se van a celebrar y a la vista de los ponentes que intervendrán en ellas, es un éxito asegurado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Yolanda.
cedo la palabra ahora para poder inaugurar el congreso a nuestro querido decano, don José María Alonso. Muchas gracias, Alberto. Querida Yolanda, viceconsejera de Justicia de la Comunidad de Madrid, decía antes Alberto, que, en fin, siempre he estado dispuesta a venir a tu casa, porque, claro, en el fondo, todo pasa y todo llega. Y en algún momento dejarás de ser mujer política. Tendrás que seguir ejerciendo la abogacía. Yo creo que todo lo que en algún momento pues tiene, no tenemos que asumir otras funciones, nunca debemos dejar de pensar que somos abogados y que es nuestro principal activo. Y que, por tanto, debemos tenerlo ahí y no olvidarlo nunca. Querido Alberto, presidente de la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid, miembros de la Junta Directiva y asociados de AJA, ponentes y participantes del Congreso, estudiantes de Derecho, compañeros y compañeras, amigos y amigas todas. Dice efectivamente Yolanda que esta es una profesión muy bonita y muy dura, y yo lo digo por propia experiencia, porque vengo de celebrar una vista de casi 6 horas y me queda escasa gasolina, por tanto, si no me encontráis especialmente, en fin, brillante, pues espero que lo entendáis. Yo creo que AJA, como parte integrante del Colegio de Abogados de Madrid y la Junta Directiva o la Junta de Gobierno, que me honra presidir, hemos encontrado una gran simbiosis. Y eso, en fin, Alberto, mi agradecimiento a vosotros porque habéis sabido hacerlo y nosotros pues hemos intentado encontrar una fórmula para ir solventando pues diferencias, a lo mejor mejorando la forma de trabajar. Y yo creo que en este momento pues estamos en una línea muy, muy, muy buena y que se están haciendo muchísimas cosas. AJA es un motor que yo creo que aquí Alberto me llevas con el ronzal, que es que llega un momento en que, claro, las fuerzas a uno eso, pero haces bien en llevarme por el ronzal y seguir forzando la máquina, porque en eso sois los jóvenes los que tenéis la obligación de impulso, la obligación de crítica, la obligación de introducir mejoras. Habéis estado actuando a lo largo de la pandemia de una manera extraordinaria. No habéis parado un momento, habéis estado haciendo todo tipo de seminarios, conferencias, de tal manera que la gente joven y la gente que no es tan joven ha sabido, pues, o ha podido aprovechar esta situación. Y bueno, pues digamos que un cierto broche de oro es este primer congreso de la Abogacía Joven de Madrid, que, en fin, que inauguramos. Yo creo que tenemos que hacer una serie de reflexiones. En primer lugar, en el día en el que nos encontramos, como bien señalaban Yolanda y Alberto, volver a reivindicar el papel de la mujer, las injusticias que se han venido produciendo a lo largo del tiempo, que no solo es una suma de injusticias, sino es una suma de justicia, porque los hombres hemos estado desaprovechando pues todo el talento femenino, que como mínimo, que yo pienso que es más superior al del hombre. Y luego desde este colegio vamos a seguir haciéndolo, vamos a seguir trabajando. Tenemos una comisión de igualdad realmente extraordinaria que nos deja en buscar iniciativas para que eso se produzca. Y aparte de los premios de igualdad, pues estamos vigilando que la igualdad sea real en todos y cada uno de los despachos profesionales que hay en Madrid, sean pequeños, medianos o grandes. La pandemia es un tsunami que nos ha pasado a todos por encima y que está causando, además del enorme dolor desde el punto de vista sanitario, fallecimientos, etc.,
una enorme crisis económica y una enorme crisis social. Y una crisis económica que además afecta a los autónomos, afecta a los pequeños y medianos empresarios. No afecta a las grandes compañías, porque las grandes compañías están suficientemente capitalizadas, tienen suficiente liquidez y pueden aguantar este límite. Pero los que tienen su trabajo basado o sus medios de generación de recursos en su propio trabajo personal, como son muchos abogados y abogadas, o digamos otros sectores, como pues, puede ser la restauración o la hostelería, está siendo especialmente afectado. Y yo creo que, lo digo muchas veces, estas situaciones producen gran dolor a primera vista, pero si sabemos aprovecharlas, podemos sacar grandes ventajas y podemos hacer que la Comunidad de Madrid, y con ella España, porque Madrid es el motor de España, pues en fin, salgamos de esto un poco como el ave fénix, reforzados y más fuertes. Y en eso la abogacía joven tenéis un papel verdaderamente fundamental, porque sois los que os podéis adaptar más fácilmente al nuevo medio. A mí me cuesta mucho más trabajo, pero vosotros lo lleváis en el ADN y sois capaces de, en fin, de ejercer la abogacía de una manera totalmente distinta, totalmente acomodada a los tiempos, que además no es una cuestión pasajera, sino es una cuestión que va a perdurar en el tiempo. Y por eso, todo lo que hagáis para dar este mensaje a los abogados y abogadas jóvenes es poco. Y todo lo que el colegio pueda hacer para apoyarlo también es poco. Por eso os pido que seáis críticos, que nos digáis las cosas que no estamos haciendo bien, que nos digáis en qué podemos ayudar. Desde luego, yo he venido a este puesto de decano no para servirme de él, sino para servir, para intentar aportar y ayudar, sobre todo a los que más lo necesitan. Los que más lo necesitan son los jóvenes, que muchas veces han sido los grandes olvidados. Pero no lo es de esta junta ni lo es de este decano. Y por eso, yo creo que debemos, lo decías antes, Alberto, nuestra obsesión es ser útiles. Útiles. No estamos aquí para que escuchéis unas conferencias más o menos eruditas, sino para que de verdad saquéis un provecho positivo. Y todo lo que hagamos desde el colegio tiene que ser para que saquéis un provecho positivo. Estamos haciendo muchas cosas en el campo de la formación, junto con el centro de estudios, junto con las secciones. Y ahora que hemos tenido por fin el resultado tan apetecido de que en un acuerdo con la Universidad Complutense de Madrid, el colegio tenga su propio centro o curso máster, porque evidentemente yo siempre he dicho, si al final todo el máster de acceso es para entrar en este club, pues parece lógico que este club establezca también un poco las reglas y cómo deben hacerse. Y en esto quiero que lo que es la participación en el máster de acceso, los jóvenes tengáis un protagonismo como profesores, no solo como oyentes, sino que de verdad sepáis trasladar esto. Por tanto, en la formación tenemos que seguir trabajando todos. En el tema del mentoring, es importantísimo. Ahora estaba reunido con uno de los despachos grandes, pero a mí me gusta hablar de grandes despachos, todo despacho es grande en cuanto a su calidad, no, el tamaño, no, aquí no importa. Y yo lo que les decía es que más que el colegio os puede dar a vosotros, ¿qué podéis dar vosotros al colegio? En el sentido de qué manera podéis trasladar vuestro know-how, podéis estar encima de los abogados y abogadas jóvenes para enseñarles, pues en fin, para aquellos que por distintos motivos no están en esos despachos, pues que el colegio pueda ser, digamos, ese despacho grande
que pueda trasladarle todo ese tipo de personas. Por eso, el mentoring es importantísimo y veo que aquí está claramente, claramente establecido. Tenemos que ser útiles a la hora de proporcionaros sistemas de gestión de conocimiento, de bases de datos sobre ese punto, también estamos trabajando. Pero a mí me interesa muchísimo, de verdad, yo no sé si lo tenéis previsto, Alberto, pero que hubiera luego un proceso de evaluación de los asistentes y dijeran, bueno, pues he hecho falta esto, he hecho falta aquello, vamos a trabajar sobre eso. Nos tenéis que decir, yo te lo digo muchas veces, Alberto, y lo eres, me consta que lo eres, porque no digo que lo padezco, pero en fin, estás encima del tema. De verdad, decirnos en qué creéis que os podemos ayudar en ese componente, de utilidad. Hay temas con los que tenemos que seguir luchando. Hablábamos el otro día, Alberto y yo, aparte del mentoring, aparte de lucha por la igualdad, hacer un reglamento o un estatuto del becario. Es verdad que tú y yo con mucha más razón, mi maestro Luis Díez Picazo, pues éramos, en fin, no sé si éramos lo que se quiera. Pero bueno, la verdad es que teníamos la suerte de... he trabajado 7 años mano a mano con Luis Díez Picazo y Pablo León, y eso yo creo que tiene unas ventajas enormes. Ahora ves, pues, los jóvenes que están en grandes paraderas y lo ves así. Pero me consta que todavía sigue habiendo casos de explotación a los jóvenes, de pagarles miserias, de no formarles, de no darles estabilidad en su puesto de trabajo. Y eso el colegio lo va a perseguir. El colegio no va a tolerar esa situación. No sé si es a través del estatuto del becario, metiendo en el estatuto del Colegio de Abogados de Madrid, pero yo creo que ese es un tema absolutamente fundamental. De tal manera que todo el mundo reciba la compensación justa a su trabajo. Y poco más por mi parte, deciros que estamos aquí, que espero que este primer congreso sea el inicio de un largo recorrido, y que de verdad aprovechéislo. Tenemos que seguir trabajando en el tema de la administración de justicia. Eso ya no solo afecta a los jóvenes, yo tengo mis peleas sobre en qué consiste la función jurisdiccional, que parece que es todo. Yo caí de la mano de la Comunidad de Madrid, tenemos que pelear, no es justo que haya juzgados donde el juez, el fiscal esté en su despacho y el abogado en el calabozo con el detenido. Eso es inmoral y desde luego lo vamos a denunciar. Nos tenéis que ayudar a poner la APP en el espacio vacío, porque como en los aviones se sabe, cuando uno tiene que entrar, hay cosas de verdad que me parecen tan elementales que no acabo de entender cómo no se hace. Pero de verdad, lo decía Alberto, nuestro agradecimiento a la Comunidad de Madrid, Salto. Todo es susceptible de mejora, pero es tanto tu compromiso cuando eres consejera de justicia como ahora es absoluto, y yo solamente puedo darte las gracias, pero que tendrás que entender que sigamos pidiendo, ¿eh? Y dicho eso, pues nada más. Muchas gracias, Alberto, por haberme hecho el honor de poder inaugurar este congreso. Desearos que todo vaya estupendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mecano, por tus magníficas palabras. Cedemos la palabra del turno ahora mismo a Pilar Vilella, vocal de AJA, a la que quiero agradecer especialmente su involucración para que este congreso haya sido una realidad y sea un éxito absoluto. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias, Alberto. Sabes que ha sido un placer, que teníamos todos muchísimas ganas de que comenzase este congreso. Muchísimas gracias a todos los asistentes
Vamos a comenzar hoy con una mesa redonda muy interesante. Precisamente lo hacemos también para honrar a todas aquellas mujeres trabajadoras, no trabajadoras, al fin y al cabo a todas las mujeres. Pero sí que es cierto que todas aquellas que no solamente son madres, que tienen familia, que tienen una relación, al final tampoco tenemos por qué ser madres para saber el peso que la mujer debe llevar a sus espaldas en el mundo en el que nos ha tocado vivir. Entonces, para nosotros es realmente importante esta mesa redonda porque contamos con mujeres de una trayectoria profesional envidiable. Son mujeres además que se han prestado enseguida a estar con todos nosotros, sobre todo para darnos ejemplo, para contarnos su experiencia, para contarnos también con aquellos escollos con los que se han encontrado en su vida. Antes de comenzar esta mesa redonda, quería también agradecer a todos los colaboradores que han estado también presentes en este congreso. Espero no dejarme ninguno, pero por supuesto al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, a ISDE, UNIR, Banco Santander, Derecho Práctico, por supuesto, Mutualidad de la Abogacía, que siempre nos apoyan muchísimo en todos los eventos que organizamos. También a todos los asistentes, porque sabemos que van a ser muchas horas. Van a ser muchísimas mesas redondas, ponencias, talleres, pero también la acogida ha sido maravillosa por vuestra parte. Así que de todo corazón, muchísimas gracias. Como os decía, qué mejor manera de celebrar este Día de la Mujer, este Día Internacional de la Mujer, con grandes mujeres. Mujeres del ámbito jurídico, del ámbito académico, institucional, mujeres que hablan desde la experiencia propia, que han luchado por llegar hasta donde están, que han roto los temidos techos de cristal, de hecho hoy nos van a hablar de ellos. Hoy es un día muy importante, no solo para todas, sino para todos, porque remamos todos juntos en el mismo barco y tenemos un objetivo común, que es la igualdad. En esta igualdad además implica muchísimos otros conceptos, como bien sabéis todos, como puede ser la conciliación familiar, la corresponsabilidad parental, la paridad, esta rotura también que hablábamos de los techos de cristal. Y por eso creo que lo mejor es hablar con ellas, con aquellas personas que se han tenido que enfrentar a todos estos problemas y que nos lo cuenten de primera mano. Tenemos a tres grandísimas mujeres, tienen una dilatadísima trayectoria porque llevan toda la vida trabajando, así que voy a destacar un poquito de cada una porque ya digo que como tuviésemos que leer sus extensos currículums, nos íbamos a quedar sin charla. Voy a empezar con María Segimón. María, es un placer contar contigo. Muchas gracias. Es diputada del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Tiene una experiencia en el mundo de la abogacía de más de 25 años. Actualmente, además de ese cargo institucional que hemos hablado, es of counsel en Alemania, Escalona y de Fuentes Abogados, pero ha trabajado en muchísimos otros despachos e instituciones. Contamos también con Marlene Estevez, es codirectora de la TAM Desk en Roca Junyent, es presidenta de la sección de Sports del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y también es presidenta de Women in a Legal World, que yo creo que es algo también, Marlene, que vamos a tener que hablar hoy para que todas aquellas que nos están escuchando conozcan esta institución. Y tenemos también con nosotros a Mercedes de Prada. Mercedes, un placer contar contigo. Mercedes es directora académica del Centro Garrigues, es además doctora en Derecho Procesal, profesora titulada de Derecho Procesal, es abogada también del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y además, que yo creo que es de lo que más orgullosa está, es madre y abuela de una pequeña de 5 años y yo creo que al final también tenemos que contar este tipo de experiencias porque son las que realmente nos enriquecen. Y las que aportan, ¿verdad? Todas sois grandísimas mujeres y todas vais a poder contar vuestra experiencia. Por último ya, antes de comenzar este debate, sí que me gustaría que supieseis todos los asistentes que tenéis un material para descargar, lo tenéis disponible en documentos y que también queremos que esto sea muy dinámico, queremos que participéis, que expreséis vuestras dudas, vuestras inquietudes, que para eso tenemos y para eso hemos organizado esta mesa redonda. Y estamos a vuestra plena disposición, como decimos, para responder absolutamente. Queremos que sea muy dinámico, así que vamos a empezar con unas preguntas que podéis contestar, ya sabéis, de manera totalmente libre. E incluso si veis que hay algo más que podáis aportar, por supuesto, sentíos libres de hacer.
Vamos a empezar fuerte con una pregunta que yo creo que nos preocupa a todas, porque realmente son los problemas que nos encontramos en nuestro día a día, pero es, ¿qué fórmulas creéis que deben implantarse en los grandes despachos para acabar, al menos mitigar, los tan temidos techos de cristal? Podéis empezar la que queréis, la que queráis. Si queréis yo, como Marlene, quizás Marlene, si quieres, empieza tú y vamos pasando al resto de participantes, ¿vale? No se te oye. Ya se me oye, ¿no? Hola, perfecto. Hola. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, por esta invitación, por esta jornada. Y es un placer estar hoy aquí, además, rodeada de tan grandes profesionales, compañeras, ¿no? con las que ya hemos compartido muchas cosas. Y seguro que de aquí podemos entre todas conseguir que salgan buenas ideas. A ver, fórmulas mágicas yo no las tengo, ¿eh? Pero que estoy encantada de que podamos analizar entre todas pequeñas cosas que pueden convertirse en grandes ayudas para solucionar esta realidad, ¿no? Que es la pérdida de talento femenino en un determinado momento de la carrera profesional dentro del sector jurídico. Es cierto que a las esferas de responsabilidad pues no llegan todas las mujeres que nos gustaría y que esto pues nos tiene que hacer reflexionar y hacer que todas tengamos esa introspección, todas y todos, y también a nivel organización y a nivel despacho de abogados. En cuanto a qué cosas se pueden hacer, pues yo creo que es fundamental hacer un análisis previo, medir cuál es la realidad para ver luego sucesivos avances. Es fundamental ser conscientes y tratar también de analizar sesgos que todos tenemos. Unos serán conscientes, otros inconscientes. Los inconscientes son los más peligrosos, pero hay distintas herramientas ahora también en el mercado que te ayudan a identificarlos para tratar de ponerles solución y poder medir, ¿no? La formación es clave, no hay una solución mágica, pero desde luego, desde mi punto de vista y el ángulo y con todo el trabajo que venimos realizando desde la asociación, desde el Observatorio de la Igualdad, hay una de las conclusiones que aparece siempre, ¿no? Que es el tema educación, cultura y formación. Entonces, y eso empieza en casa y eso sigue el colegio y sigue la universidad y siguen los despachos. Y al margen de políticas públicas y a nivel legislativo, que por supuesto el derecho está ahí para ayudar a transformar lo que la sociedad sola no puede conseguir. Desde los despachos, yo creo que se están ya implementando diferentes acciones que ayudan. Las mentorías, el tener referentes femeninos, que ayuden a que una mujer se pueda también visibilizar, ¿no? Ver reflejada en otra mujer que tiene una vida normal, con sus cosas buenas, con sus defectos, con sus virtudes, pues o tendrá familia o no tendrá, y que trata de hacerlo lo mejor posible, ¿no? En ese sentido, yo creo que a día de hoy, con la realidad que yo conozco, por lo menos, más que una cuestión a nivel organizacional como tal, es una decisión propia y del entorno, diría, que nos rodea, porque esa renuncia o parón en las carreras se produce en ese momento clave que todas conocemos, que suele ser la maternidad, ¿no? Entonces ahí pues hay mucho que hacer para empujar a que esas mujeres que quieran continuar su carrera pues no den ese pasito para atrás en ese momento, y que los hombres en ese momento a lo mejor pues sí que tienen también que ayudar dando ese pasito para atrás para involucrarse la familia, para hacer equipo, o la unidad familiar, te quiero decir, hombres, mujeres, como esté constituida la unidad familiar en ese sentido, y que se os empiece a ver como algo normal, porque ese suele ser ese momento clave donde hasta entonces todo fluye con naturalidad y donde se produce el parón suele ser, y sigue siendo así por mucho que hagamos, en ese momento que tiene que ver o se relaciona con la maternidad. Entonces, pues políticas de corresponsabilidad a todos los niveles que vengan impulsadas desde los niveles más altos de las organizaciones, en este caso de los despachos,
yo creo que puede ser una buena palanca. Muchas gracias, Marlene. María, tu punto de vista, no solamente como abogada, sino también desde el punto de vista institucional, ¿cuál es en este sentido? Pues mira, he pedido el censo de colegiados y colegiadas del Colegio de Abogados de Madrid, que al ser la mayor corporación de derecho público de Europa y el mayor colegio profesional de Europa, creo que puede ser un buen ejemplo para ver los datos en los que estamos ahora mismo, ¿no? De los 75.390 colegiados que tenemos en Madrid, el 52% son hombres y el 48% son mujeres. Es decir, la diferencia es solo de un 4%. A mí me ha sorprendido cuando he sacado todas estas cifras porque esperaba que hubiera una diferencia mayor. Pero me ha sorprendido todavía más otro dato que se desprende del censo. El censo es a 31 de diciembre de 2020. Y es que resulta que si miramos por distribución de edad, resulta que la franja de 31 a 51 años de colegiados y colegiadas son más las mujeres que los hombres. Y solo a partir de la franja de los 51 a los 55 años empieza a reducirse gradualmente el número de mujeres y a ampliarse el número de hombres. Entonces, ¿qué análisis hago yo aquí? Es que yo creo que los datos nos dicen que las abogadas no estamos tan mal como se piensa. Creo que, al menos en lo que respecta al ejercicio de nuestra profesión, creo que las cuotas, y la pregunta iba por ahí también, han ayudado y seguirán haciéndolo durante mucho tiempo, a que las mujeres tengan más oportunidades para conciliar vida familiar y profesional. Pero creo que, y mi punto aquí con los datos y en los datos que me apoyo, es que hemos avanzado muchísimo y desde luego yo lo puedo atestiguar desde que cuando yo empecé y era una becaria en un gran despacho internacional a cuando luego he terminado ejerciendo como socia de dos despachos internacionales muy grandes y luego aquí como of counsel en Escalona, en Alemania, Escalona y Fuentes, ¿no? Creo que se ha hecho un esfuerzo brutal y que ese esfuerzo se está viendo ahora y se están recogiendo esos frutos. Entonces, también he visto un análisis que hacía un medio de comunicación en noviembre de 2020 de los 15 grandes despachos que hay en España y confirmaba lo mismo que se desprendía del censo del Colegio de Abogados. Y es que en los grandes despachos, o como dice nuestro decano, en los despachos grandes, porque grandes despachos lo son todos, al margen del número de abogados que tenga, en los despachos grandes la diferencia entre hombre y mujer en cuanto a número es aproximadamente la misma que se deriva de este censo, 47,2% de mujeres en estos despachos. ¿Qué pasa? Que yo creo que la diferencia y donde todavía tenemos que trabajar es por qué el número de socias, que también se analiza en esta información, baja drásticamente de ese 47% de mujeres en estos despachos grandes, resulta que el número de socias desciende a 20,8. Entonces, como decía Marlene, el problema que tenemos es que las mujeres todavía tienen dificultad en llegar a esos puestos de mayor responsabilidad dentro de los despachos, y yo he sido también abogada de empresa, te diría que incluso también como abogados de empresa, ¿no? Pero y yo me atrevo a decir que esto es un problema que se da en todas las esferas, no solo en el ejercicio del derecho en un despacho, sino en las empresas también, ¿no? Y es que necesitamos buscar fórmulas como las que ha señalado Marlene para que las mujeres en las épocas en las que tienen
un parón profesional porque tienen una época concreta en las que tienen que desarrollar su maternidad, no pierdan el ritmo respecto a sus compañeros hombres que, por lo menos hasta ahora, no necesitaban hacer ese parón. Con lo cual, mi conclusión, y no me quiero extender más, que quiero que Mercedes también nos dé su opinión, estoy interesadísima, es que tenemos que apoyar a las mujeres para que alcancen la igualdad de oportunidades, porque la igualdad de derechos ya la tenemos. Los censos y los datos no nos engañan. Las mujeres hemos hecho un esfuerzo brutal por llegar aquí y lo hemos conseguido. Entonces, realmente yo creo que tenemos que hacer dos cosas. Uno, preguntarnos si el famoso techo de cristal es llegar a ser socia. ¿Todas quieren llegar a ser socias? Incluso los propios hombres. ¿Quieren todos llegar a ser socios? ¿O podemos ya abrir y decir abiertamente la discusión de si los abogados pueden ejercer en despachos grandes y pequeños sin la ambición de llegar a ser socios, sino como asociados, como off-councils, donde pueden aportar mucho valor a los temas, pero no necesariamente con la necesidad de querer llegar a ser socios? Y mi segundo tema es, ¿qué podemos hacer para que en esa franja temporal donde las mujeres están ocupándose, además de trabajar, de tener hijos, cómo podemos ayudarlas, ¿no? Para que cuando vuelvan a ejercer su trabajo no se sientan que se han quedado relegadas porque sus compañeros han seguido avanzando mientras ellos estaban en casa cuidando a los niños, ¿no? ¿Y eso cómo se consigue? Pues dándoles cursos para cuando se reincorporen, facilitándoles la conciliación, todo lo que ha dicho Marlene, la formación. Y luego, sin duda ninguna, la corresponsabilidad con sus parejas, que yo creo que eso también está ya aquí y está para quedarse y es otra gran victoria de las mujeres y de los hombres, de las nuevas generaciones, sin duda ninguna. Sin los hombres jamás podríamos haber llegado hasta aquí. Muchas gracias, María. Al final, lo que sí que es realmente injusto es tirar por la borda una carrera de 40, 50 años por el hecho de tener uno, dos, tres, cada uno, por supuesto, los hijos que considere, parones, ¿no? Pequeños parones. Porque la carrera de una mujer es mucho más, no solamente esos momentos puntuales. Muchísimas gracias por tu aportación y también estamos deseando escuchar a Mercedes, que nos va a dar un punto de vista distinto, porque queremos saber si en la universidad esta brecha por cuestión de sexo también se ve y de qué manera no solamente se intenta acabar con ella, sino si realmente es una brecha tan grande como la que se puede ver en determinados despachos o en otras instituciones. Muchas gracias, Pilar, y enhorabuena por el magnífico congreso, por la magnífica iniciativa y muchas gracias también a la asociación por haber contado conmigo. Es un honor estar aquí con María y con Marlene. Y efectivamente, lo que decíais ambas, estoy absolutamente de acuerdo. Sí que estamos en el buen camino. Yo creo que es el sendero adecuado. Y esos datos que decías, María, a nivel global, no solamente en el mundo jurídico, ahí yo he encontrado también en algún medio de comunicación que decían que solamente el 34% de mujeres son directivas, ¿no? En empresas, despachos, etcétera. Entonces, también que había avanzado de ese 20% en un año y que se había incrementado, por lo que eso significa que esas medidas no son mágicas y no existen esas fórmulas mágicas, pero sí que algo se está trasladando al mundo real. Y desde la perspectiva de la universidad, bueno, pues curiosamente, desde lo más cercano a mí, desde el Centro de Estudios Garrigues, donde ofrecemos másteres de posgrado, y que ahí el porcentaje es casi igual. Tenemos en los full-time un 53% de mujeres, un poquito más, y un 47% de alumnos. Y en los executive, que son ya para profesionales, que llevan de 3 a 5 años trabajando, tenemos un 57% de mujeres, curiosamente más mujeres que hombres, que un 46% de hombres. ¿Por qué? Pues porque yo creo que también ese perfil de mujer que lleva 3 años trabajando y que quiere, bueno, pues tener un networking y reciclarse y aprender, pues quizás es más importante, ¿no? Que en el mundo de los... Pero es muy semejante, tampoco veo que haya mucha diferencia. Donde sí que hay diferencia
y para mí ha sido una sorpresa verlo, es en el mundo del profesorado. O sea, tenemos bastantes más hombres que mujeres. También porque exigimos, necesitamos que sean doctores, y sí que es curioso que hay más hombres que han podido compaginar la carrera con hacer el doctorado, por lo menos de las generaciones anteriores, lo que no significa que ahora la gente y sobre todo las mujeres estén pensando ya en hacer doctorado desde el primer momento en que se acercan a la docencia y ven que es un mundo apetecible y que tienes vocación, porque para dar clase hay que tener mucha vocación. Y sí que se están empezando a animar las generaciones, pero ahora mismo, curiosamente, la situación es esta. También nos damos cuenta con las alumnas, y el otro día fuimos, constatamos una realidad que sospechábamos, pero que nos llamó la atención, es que en el tercer foro del mentoring con la asociación, con Women in a Legal World, que lo celebramos el lunes pasado, que estaba Rosa Zarza de ponente de una sociedad laboral de Garrigues, las propias alumnas que estaban allí con nosotros nos compartieron que muchas de ellas decían, no, es que yo no quiero llegar a ser socia, es que no está en mi perspectiva. Ellas mismas han puesto su techo. Es que el techo de cristal ese ha cambiado. Es mi techo, ¿dónde está mi techo? No, completamente. Entonces decían, y había chicos también, teníamos alumnos y gente conectada porque hacíamos presencial, y ellos decían, no, nosotros somos conscientes ahora, no tiene nada que ver, porque ellas piensan que el socio de 50 años que va pues al año siguiente, que van a hacer las prácticas, es un socio que sigue pensando, bueno, pues un poco más la mentalidad antigua. En cambio, sus compañeros decían que no, que ellos quieren cogerse la baja, que ellos tienen esas políticas de corresponsabilidad, que ellos quieren una conciliación, que ellos también quieren disfrutar de sus hijos porque sus padres estaban todo el día trabajando y, claro, ni a lo mejor ni les vieron, ¿no?, a los padres. Entonces, yo creo que eso es... la mejor noticia, ¿no?, de esa palanca de cambio de la que hablábamos, tan necesaria. Sin duda, estoy completamente de acuerdo, Mercedes. Es lo que yo decía, definamos otra vez o redefinamos qué es el techo de cristal, porque ya no es necesariamente llegar a ser socio, sino que puedes aportar mucho valor y tener un equilibrio entre tu vida profesional y personal que no exija llegar a ser socio, ¿no? Y yo creo que antes nadie se atrevía a decirlo. El que no quería llegar a ser socio directamente es que no tenía ambición profesional. Y ahora no es así. Ahora yo creo que ha llegado el momento en el cual cada uno tiene su propio techo de cristal y su ambición y el objetivo a donde llegar. Y no necesariamente tiene que ser socio y socia. No socia. ¿Creéis que en los propios despachos se puede demonizar, por decirlo de alguna manera, a estas personas que precisamente sus techos de cristal son totalmente diferentes a los que parece que deberían ser? Por ejemplo, un hombre que dice, yo me quiero coger la baja, de la misma manera que lo hace, y de hecho ahora ya sabéis que con el permiso de paternidad, ¿no?, pero se les castiga de alguna manera en los despachos por el hecho de querer contar con esta serie de... no privilegios, es una pena, pero no quería utilizar esta palabra, pero son derechos. ¿Marlene? Se ha parado, creo. Sí, no se la oye bien. Se le ha congelado la imagen, parece. Se ha cortado, sí. Igual tendrías que reiniciar. Puede ser, sí, porque parece que es que internet va muy lento. Pues si quieres voy María, tu opinión, sí, eso es. ¿Cuál es? ¿Tú crees que se tienen la misma estima unos que a otros? Pues mira, yo creo que poco a poco va, gracias a Dios, también cambiando. Digo, cuando yo empecé hace 30 años ya en el ejercicio de la abogacía, a nadie que quisiera ser considerado dentro del despacho se le ocurría decir, ni mucho menos, que no quería llegar a ser socio, y no te cuento ya a un señor cogerse una baja de paternidad, vamos. Casi no nos las cogíamos ni nosotras, las mujeres, te estoy hablando hace 30 años. Ahora yo creo que los despachos cada vez más están reconociendo el valor que aportan personas, hombres y mujeres, que se atreven a decir a dónde quieren llegar o cuál es su objetivo profesional, y desde luego a dar las facilidades, pues no solo para
las bajas de paternidad y de maternidad, sino incluso también horarios reducidos para poder conciliar mejor, sobre todo mientras los hijos son pequeños. Y no necesariamente son las mujeres las que se están cogiendo esas reducciones de jornada, ¿no? En Europa lo vemos, yo he trabajado en alguna empresa internacional y lo veía, ¿no? Al principio me chocaba muchísimo que los hombres abiertamente cogiesen sus bajas de paternidad y luego reducciones de jornada para cuidar a sus hijos. Pero bueno, era una opción. En familias donde la mujer a lo mejor tenía una trayectoria profesional pues que ellos consideraban que era mejor o porque daba más dinero o porque por la razón que fuera, pues ellos mismos optaban como una decisión de la unidad familiar el que fuera el hombre el que se quedara en casa o redujese su jornada, ¿no? Y yo creo que eso poco a poco se está instalando en España y llegará y será algo natural dentro de esta corresponsabilidad que yo creo que las nuevas generaciones tenéis ya en el ADN y que gracias a Dios pues se instala en las formaciones de las nuevas familias, ¿no? Donde el cuidado de los hijos es una cosa de dos y es una responsabilidad de dos y no solo de una y no solo de la mujer. Y yo creo que eso, bueno, yo lo veo clarísimo en las nuevas generaciones que ya llegáis así de fábrica, ¿no? No hay que imponerlo con cuotas ni con reglas y me parece que es una gran noticia. Perdona, Mercedes, no, solamente le quería decir a María que tiene toda la razón, pero aún así yo creo que en parte, y esto juega un poco en nuestra contra, pero sí que es cierto que hay algún chip femenino que hace que tengamos como la necesidad de asumir absolutamente todo. Asumir la casa, asumir el cuidado de hijos, asumir el trabajo, incluso del trabajo más de lo que realmente tendríamos que asumir. Que nos cuesta mucho decir basta. Y quizás hay esa asertividad por parte de la mujer para saber decir que no y por eso no sentirte juzgada, también es una habilidad emocional que deberíamos desarrollar. Al menos sin duda. Una persona, por supuesto, pero... Mira, yo creo que esos son los sesgos inconscientes de los que hablaba antes Marlene, ¿no? Yo creo que obviamente venimos de una educación que es la que es y hace 30 años yo además no existía la tecnología ni las tecnologías que tenemos ahora que podemos estar celebrando esta conferencia cada una desde su despacho, ¿no? Cuando yo tuve a mis hijos, tienen 25 y 23 años ahora, no había móviles, no había portátiles, no había ningún tipo de comunicación a distancia. Yo me iba a casa, daba los biberones, bañaba a mis niños y luego me volvía al despacho. Te quiero decir, y mi marido no lo hacía, pero yo sí. O sea, todos tenemos esa... yo creo que nosotras, las mujeres, hemos recibido una educación magnífica en muchísimos aspectos, pero que es verdad que va a tener que evolucionar con el tiempo. Y creo que no solo eso, o sea, que esa corresponsabilidad, los hombres jóvenes están mucho más dispuestos a aceptarla. Es más, disfrutan muchísimo de cuidar de sus hijos, o por lo menos lo que yo veo. Y no solo eso, sino que además creen que es su obligación, ¿no? Entonces, quizá también seamos nosotras, o vosotras, en tu generación, las que tenéis que dejaros ayudar. Cosa que nosotros, o por lo menos en mi caso, no supimos hacer y cargamos con todo, ¿no? A base de un coste personal brutal. Vosotras tenéis que dejaros ayudar porque ellos están deseando disfrutar de sus hijos, disfrutar de la corresponsabilidad de formar una familia. Y yo creo que sin los hombres no vamos a conseguir esa igualdad. No podemos matar al hombre, lo que hay que hacer es precisamente apoyarnos y contar con ellos y contar con su ayuda. Totalmente de acuerdo. No sé si ahora me oís bien. Ahora sí. Te oímos, pero no te vemos, Marlene. El milagro de, o sea, ya no sé qué hacer porque, no sé, en fin, perdonad, porque estoy con el móvil, no me sale la opción de vídeo. Pero bueno, ahora lo trato de solucionar. Si no, yo en línea con lo que decían María y Mercedes, creo que además ha cambiado mucho la situación a nivel unidad familiar
Y efectivamente, muchas veces dábamos por hecho, ¿no? Como que ellos no querían o que ellos no lo sabían hacer. También es como un ángulo, ¿no? Muy de mujer y es totalmente incierto. ¿Dónde está eso escrito? Es decir, los niños los cuida igual de bien su madre que su padre, ¿no? Que la unidad familiar es una cuestión de equipo. Yo ahí sí que, si puedo dar un consejo, creo que lo que es fundamental es el compañero de viaje que busquemos para cualquier proyecto personal o profesional. O sea, quien vaya con nosotros de la mano, esa es una clave y va a ser un pilar fundamental. Y que tampoco tienen que hacerse las cosas como siempre se han hecho, ¿no? Digamos que a lo mejor hoy se puede apostar por la carrera de uno y mañana de otro, y luego un poquito a los dos, y los niños también crecen muy rápido. O sea, que yo creo que no hace falta tener todo mega maxi organizado desde el inicio y los roles súper definidos. Creo que tenemos que ir a esquemas también híbridos en los que, según cómo se vayan desarrollando las cosas, pues vamos a poder ir tomando decisiones, ¿no? Y esa flexibilidad que se respira tanto en el ambiente profesional y que solicitamos y demandamos tanto en el ámbito profesional, tenemos que ser capaces de dárnosla en el ámbito personal, ¿no? Y apostar por eso. Y yo creo que ahí es fundamental. Y eso, vosotros ahora tenéis una suerte, porque ya también habéis crecido con más modelos de referencia, con lo cual también es en ese sentido el tratar de replicar el que más os guste. Y eso es, creo que es una oportunidad maravillosa. Y luego preguntar, ¿no? Yo creo que María os decía una cosa que es cierto, o sea, cada uno que se ponga el techo, su límite, su ambición. La ambición para mí es un concepto positivo, siempre y cuando no caiga en sea algo exhaustivo y endemoniado, ¿no? Pero la ambición en sí, que con las mujeres muchas veces se tiene como un enfoque negativo, creo que tenemos que todos tratar de ser muy buenos en lo que hacemos, pero de llegar efectivamente hasta donde queramos, ni mucho menos tiene que ser una meta ser socio o no en el ángulo que estamos tratando, puede ser uno de los ángulos. Mi único objetivo ahí es que creo que tenemos que, es que si lo es, lo que no puede ser una barrera es el tema familiar, no debería serlo, ¿no? Es decir, es posible, no existen ni los Superman ni la Superwoman, pero si te gusta mucho tu profesión y lo haces y le quieres dedicar mucho tiempo, pues se puede y se puede compatibilizar, ¿no? Y se puede comercializar mejor que trabajando en equipo. Pero entonces, esa no tiene, yo coincido completamente con el mensaje de María, no tiene por qué ser la meta final, pero tampoco lo que tenemos que trabajar todos, porque esto es un recorrido, un camino de hombres y mujeres, es en que si lo es, no puede ser un stopper, determinadas circunstancias no, o no debería serlo, personales. Y ahí todos tenemos que arrimar el hombro porque es necesario que siga. Es decir, la natalidad es fundamental en este país y eso no debería ser un ángulo que parara nuestra carrera, por lo menos a nivel global, ¿no? Podemos tener mini paroncillos, tanto hombres como mujeres, e incluso que nos sirvan para coger luego más carrerilla. O sea que ahí me decía Pilar que yo os hablara una cosa, que es el proyecto que hemos desarrollado desde la asociación, que se llama Women in a Legal World Young, porque creemos que lo que más impacto tiene es predicar con el ejemplo. Entonces, la asociación nació con el objetivo, y Pilar y María, que han formado parte de ella desde el inicio, lo saben bien, con el objetivo de promocionar el talento femenino dentro del sector jurídico. Queríamos más referentes, más mujeres en puestos de responsabilidad, más Mercedes y más Marías, en ese sentido, pero también, sobre todo, queríamos ser capaces de reflejar y de extrapolar esto a las nuevas generaciones, ¿no? De juristas. Entonces, qué mejor que aprender juntas, ¿no? Que ayudarnos, que mentorizarnos y que vosotras también pudierais a su vez daros cuenta de todo lo que podéis hacer ya desde las posiciones en las que estáis. En ese sentido de lanzar la cadena hacia abajo y poder mentorizar a niñas de colegios, poder ayudaros entre vosotras, poder empezar a hacer networking, poder empezar a tener esa visión comprometida con vuestro entorno. Entonces, para eso nació Women in a Legal World, para que tuvierais la oportunidad desde el inicio de vuestra carrera de poder luciros, de poder visibilizaros, de poder aprender y ayudaros juntas, porque esto es una carrera a largo plazo y al final uno
cuanto más da es cuando honestamente más recibe. Y si todos tenemos ese enfoque, por poquito que hagamos todos, vamos a conseguir grandes avances en este tema que tanto nos preocupa y nos ocupa a todos, como es el de la igualdad. Sí. Mercedes. Yo quería apuntar una cosa más en relación a lo que decía Marlene. Las Young, o sea, todas esas jóvenes juristas que se han apuntado a la asociación y que están haciendo una labor preciosa e imparable, que comenzaron el año pasado, la semana antes de la pandemia, que vinieron al centro a contarle a las alumnas que estaban, bueno, pues empezando en sus másteres, a contarles lo que significaba la asociación y cómo ellas podían a su vez ser referentes para alumnas de grado, para alumnas más jóvenes. No os podéis imaginar el efecto multiplicador que ha significado y la fuente de inspiración que es, y os lo digo en primera persona porque lo veo con mis alumnas, ¿no? Alumnas del año pasado que siguen con esas mentoras Young, que son gente muy joven, que están aprendiendo unas de otras de una forma espectacular, que se están tendiendo puentes y abriendo caminos que yo, ojalá, en mi época, con 24 años, hubiera tenido algo semejante o parecido, de decir, bueno, que una mujer me hubiera contado cuál han sido, una mujer joven, además, que me lleva pocos años y que bueno, que tiene una carrera meteórica y que gracias a este programa estamos consiguiendo una sinergia y una magia que desde luego creo que va a ayudar muchísimo. Y otra cosa que quería comentar es que todo esto del equilibrio, por ejemplo, yo he visto un dato que es que solamente un 45% de los hombres reduce su jornada a día de hoy, ¿no? Entre el 20 y el 21. Entonces queda muchísimo por hacer y yo creo que hay que implementar muchas, muchas medidas todavía para conseguir esa promoción del talento femenino. Y esas medidas tienen que ser homogéneas y para todos igual, no en unos sitios y en otros no. Y creo que ahí está la dificultad. No tanto en ese talento joven, en ese equilibrio entre hombres y mujeres jóvenes, sino en las medidas que se adopten desde los centros de trabajo, ¿no? Y desde de cada uno de los despachos. Pues lo que decíamos, formación, educación, flexibilidad horaria, esas cuotas que a mí no me gustan, pero creo que sí que es un paso adelante y suma, y va sumando un poco más todas las medidas de conciliación, toda la posibilidad de promoción femenina, identificar cuál es el rol de esos altos directivos para podernos o poder formar a estas mujeres juristas para que puedan llegar si quieren, ¿no? Que desde el primer momento digan, no, yo no quiero porque esto es cuestión de hombres y no voy a ver a mis hijos. O sea, que esos estereotipos todavía están muy interiorizados en gente muy joven. Por eso es tan bueno que a través de la asociación, a través de estos programas, la gente vaya despertando y vaya diciendo, no, es que esto me lo estoy creando yo, ese lobo está, soy yo misma la que me lo... Pero hay que tender una mano y no es fácil. De estas cuotas que estáis hablando, que todas habéis mencionado, ¿consideráis que quizás son un mal necesario que ahora mismo tenemos que contar con él para que en un futuro progresivamente vaya desapareciendo hasta que se deje hablar de cuotas? Yo creo que sin duda. Vamos a ver, para mí habremos alcanzado ese paraíso de igualdad de oportunidades cuando ya no se hable de cuotas y que realmente hables de personas y de perfiles para ocupar un determinado puesto. Y no de la cuota femenina. Pero obviamente a mí no me gustan nada, igual que a Mercedes, pero creo que ahora mismo están siendo útiles para hacer ese cambio de conciencia que necesitamos todos. Nosotras, con los sesgos estos que tenemos inconscientes, y los hombres, para que sean conscientes de que se está perdiendo muchísimo talento femenino. Y que al contrario, hay que contar con él y no solo eso, sino promocionarlo desde casa, cuando son maridos, hermanos, padres y en el trabajo, cuando son jefes y compañeros de trabajo, sin duda. Ay, sí, perdona, Marlene, dime. No, el tema de las cuotas, que es muy controvertido, ¿sí? y yo creo que al final es un mal necesario en el sentido que estamos dando, nos damos cuenta que llevamos hablando en todos los sectores, pero en el sector jurídico, que es el que nos ocupa hoy, ¿no? Mucho tiempo de esto. Yo esta mañana leía una entrevista de en 1988
al CEO General Motors, que ya avanzaba que él se contrataría solo con despachos que, en los que trabajaran mujeres, ¿no? Y que en los equipos hubiera mujeres asignadas a sus proyectos. Estamos hablando de 1988, chicos. O sea, han pasado una retahíla de años. Se avanza mucho. Mi mensaje siempre es positivo, pero también creo que para justificar, ¿no?, el porqué de las cuotas, que toda esta parte propositiva, este anhelo, yo creo que ya hemos alineado anhelos públicos, privados, y ahí estamos conjugados los intereses, pero hay una realidad, es que esto no termina de materializarse. Entonces, hay que seguir, efectivamente, y cualquier idea que se nos ocurra que vaya en esa dirección, ¿no? Y que obviamente se base, porque digo, cuotas sí, por supuesto, pero hoy nos estáis escuchando muchos, esto va, y yo quiero dejar constancia de esto siempre, porque cualquier persona, hombre o mujer, en cualquier puesto de responsabilidad, y esto María y Mercedes, yo creo que estaréis de acuerdo conmigo, y Pilar, o sea, esto va de esfuerzo diario, de sacrificio, de renuncia a muchas otras cosas, pero tanto si se tiene familia como no, es decir, yo sí que creo que tenemos que trabajar todos en enamorarnos de nuestro trabajo, ¿no?, en buscar personas comprometidas, porque al final aquí hay mucha involucración de tiempo y esfuerzo, pero eso con hombre y mujer, te quiero decir, es que yo no conozco a nadie que esté en un puesto de responsabilidad que no le dedique muchas horas y mucho cariño. Entonces, para mí ese es el primer mensaje. Esfuerzo, meritocracia, si hombre es mujer. Pero luego, si además tenemos que dar un empujoncito para que las cosas pasen, porque ya os digo, muchas veces no es tanto que haya un límite objetivo, un sesgo consciente, es que no nos damos cuenta. Entonces, pues si estamos rodeados de señores, pues vamos a atender a llamar a un señor, porque es con quien nos acabamos de tomar el café, hemos quedado a comer, es que esto, claro que influye a un determinado. O sea, entonces, es ser conscientes todos, en las organizaciones privadas, en las instituciones, los headhunters juegan un papel fundamental aquí, de atrevernos a proponer otros perfiles, de tener la responsabilidad de considerar otros perfiles a todos los niveles, ¿no? Y de darnos un golpecito unos a otros cuando esto no sucede, de oye, esto, ¿por qué solo hay señores? ¿O por qué solo se han analizado este tipo de currículums o tal? ¿No? Yo creo que ahí nos podemos ayudar mutuamente y generar esa coalición entre todos, que es fundamental para motivar e impulsar el cambio, porque si no... Lo que está claro es que yo me niego, no sé vosotras, pero yo me niego a aceptar las estadísticas de la Organización Mundial del World Economic Forum, que dicen que la igualdad real se concederá y la conoceremos en 200 años. Yo, claro, no, ya no lo veo. Vaya, o sea, por Dios, no lo vamos a ver. Vaya, yo digo... Pues algo tendremos que pelear. María, las cuotas, lo que hemos peleado y no lo vamos a ver. Hagamos algo, pero entre todos, ¿no?, lo conseguiremos. Yo siempre digo que cuando todo el mundo está alineado con un objetivo, y otra cosa no, pero es que ya no es una cuestión de justicia social, de valores. Oiga, señores, si es que esto ya es un lenguaje internacional, esto va de números, esto va de rentabilidad. Si hay estudios de Boston Consulting, de McKinsey, de UBS, del World Economic Forum. La primera cumbre, no os olvidemos, 2018, solo mujeres, etcétera, millennials, que vosotros sois millennials. Esto, es decir, es que la diversidad no es una opción, o sea, es que es una necesidad. Entonces, cuando ya tenemos los datos y los informes que nos dicen que es que las organizaciones más diversas, con más mujeres en los puestos directivos, son más rentables, son más innovadoras, generan mejor cultura, yo también me pregunto que qué estamos haciendo todos, ¿no? Entonces, ¿A qué está esperando el mundo, ¿no? Claro. Claro, y además hay una cuestión de inteligencia emocional. Ahora, cuando decían reto o oportunidad, ¿no? ¿Qué está pasando? La pandemia nos ha traído cosas buenas a las mujeres. Digo, pues según cómo se mira, a lo mejor no, porque miras los datos de la Organización Internacional del Trabajo, etcétera, el Banco de España, y da un poco de vértigo, ¿no? Pero es que también es nuestra responsabilidad. No podemos estar, como yo digo, mujer orquesta, haciendo la cocina con el niño, el trabajo, ejecutivo. A ver, un momento, vamos a repartir tareas, ¿no? Porque es que nos vamos a volver locos todos aquí. Entonces, esto por un lado, que yo creo que ahí tenemos que hacer ese autoejercicio todos, y luego que también es una oportunidad ahora, porque ahora ¿qué se valora? Se valora el aprender, reaprender, desaprender, se valora la inteligencia emocional, las soft skills, joder, en otra cosa no, pero en esto las mujeres son muy potentes. Arrasamos. Totalmente. Porque yo estoy con María con el mensaje, en equipo, o sea, solas no, o sea, esto va de equipos, entonces... Con ellos ya hacemos un equipazo, ¿no? Y ya si metemos perfiles intergeneracionales, entonces,
joder, ya sabemos lo que está funcionando y no lo decimos ni Mercedes, ni Pilar, ni María, ni yo. Lo dicen, oye, las principales bancos de inversión, los principales consultoras, uh-huh. Los números, las rentabilidades de las empresas que tienen mujeres en puestos directivos, que tienen mujeres y hombres, es decir, que hay un equilibrio y que se complementan, no solo por sus conocimientos, trayectorias, experiencias y edades, sino también por la diferencia de género. Uh-huh. A colación, Marlen, de esto que estabas comentando, que lógicamente la pandemia ha cambiado nuestras vidas de manera radical y uno de los elementos que ha llegado para quedarse sin duda es el teletrabajo. ¿Consideráis que el teletrabajo empeora o mejora la calidad laboral de las mujeres? Porque yo me veo más en el papel de mujer orquesta que estaba comentando Marlen, en el de tranquilidad absoluta, en lo único que me estoy ahorrando son los desplazamientos. No, no es cierto, no vamos a dar esa imagen de mundo ideal, ¿no? Que realmente yo creo que el 90% de las mujeres se han sentido más identificadas con ese papel de mujer orquesta. ¿Qué opináis del teletrabajo? A ver, yo creo que orquesta somos todos, diré, lanzaré una ahora mismo, en el mundo que vivimos, porque yo veo a mi marido, que y es también el hombre orquesta, o sea, que es que no hay que ponerle darle mucho valor a las cosas, pero... Por supuesto. Creo que es un ejercicio de decir, o sea, ¿hasta qué punto yo voy a ser la protagonista de la orquesta o orquestamos los dos, ¿no? Yo creo que es más ese ejercicio, porque a día de hoy, pues se espera de nosotros muchas cosas, entonces tenemos que ponernos nuestros propios techos de cristal, como decía María ahí, y conocernos y autoexplorarnos en ese sentido y decir, oiga, a ver, tenemos que tener un balance, ¿no? Yo siempre digo que la vida es como un conjunto de platillos, entonces pues tienes que tener, es muy importante el pilar de la familia, es muy importante el pilar del trabajo, el del deporte, tenemos que ser un balance, ¿no? El de los amigos, entonces muchas veces de repente ves como que se te descuelga un pilar y dices, uy, que este se cae, ¿no? Entonces empiezas con los platillos ahí a ver cómo los mantenemos todos, ¿no?, a flote. Entonces creo que esto es importante, ese equilibrio, ese balance para que lo que estemos haciendo estemos bien y nos tiene que gustar mucho. O sea, yo creo que, de verdad, incido en la parte de vamos a enamorarnos de lo que estamos haciendo, porque es que si no, vamos a ser en estas profesiones que consumen tanto, sería es insoportable, yo lo entiendo. Entonces, el teletrabajo sí que ha perjudicado, yo creo, y yo hablo con datos nuevamente, vamos, no es que yo crea, es que sé que ha perjudicado a la mujer, pero estamos súper a tiempo de que no vuelva a perjudicar ni un segundo más, o sea, ni medio pasito atrás, porque no podemos perder todo el trabajo que grandes mujeres que nos han precedido y grandes hombres llevan realizando en pro de esta cuestión. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues teletrabajo sí, pero en un equilibrio, ¿no? Y ahí nosotras lanzamos una declaración de un teletrabajo sostenible, innovador. Entonces, una de las patas fundamentales de eso es ser conscientes de, oye, a cuál es el análisis a día de hoy y cuáles son las conversaciones que tenemos que tener entre todos en casa, en el trabajo, etcétera, para que esto fluya, porque si no nos vamos a quemar todos por el camino. Entonces, pero creo que tenemos que tener cuidado, ¿eh? Y que es un pilar muy clave de la recuperación que se está viendo, ¿no? Que esto va a pasar por igualdad, por tecnología y por sostenibilidad. Entonces, yo os diría, este siglo XXI, este 2021 es el momento de las mujeres, es el momento de la sostenibilidad y eso lo tenemos que trabajar con la tecnología. Estoy un poco mal otra vez, Marlen. Justo en este último momento se ha escuchado un poquito mal, pero... Voy a ir lanzando una de las últimas preguntas que me gustaría, Mercedes, que fueses tú la primera en contestar. Ya os he dicho que aquí queríamos sobre todo la experiencia de mujeres que pudiesen hablar en primera persona de los problemas de conciliación y quiero que lo cuente Mercedes porque se une una circunstancia. Además de ser una gran mujer trabajadora con su familia, tiene una hija que sufre una discapacidad y ha tenido... esta circunstancia se ha aumentado quizás todas esas tareas que tenía. Entonces, Mercedes, me gustaría que tú contases tu experiencia, cómo has conseguido compaginarlo, qué trabas te has encontrado en este camino. Gracias, Pilar. Pues mi experiencia ha sido muy dura, muy, muy, muy dura durante muchos años. Creo que todo ha cambiado y mi hija, que tiene una discapacidad, tiene ahora 32 años, lo que significa que en 32 años esto ha evolucionado mucho.
y me siento responsable de haber abierto una brecha muy importante en aquel momento, ¿no? Con las personas que tienen una sordera, con una hipoacusia neurosensorial, bilateral profunda. En aquel momento era una discapacidad absolutamente invisible. O sea, no, la gente en general, colegios, puedo decir, todo lo que rodea al mundo de un niño, de una familia con discapacidad hace 30 años era muy diferente a lo que hay ahora. Pero sí que fuimos abriendo brechas diciendo que, bueno, que no había límites, ¿por qué tenía que haber límites? Todo esto me produce mucha emoción el pensar que por todos los obstáculos por los que tuvimos que pasar en aquellos momentos tan complicados, sobre todo para ella, han hecho que la cosa esté mejor, no está del todo bien, ¿no? Porque hay determinadas discapacidades o personas con discapacidad que se ve más y que son más latentes y que están más visibles, pero hay otras que son muy invisibles, como es la sordera, ¿no? Y produce una discapacidad muy profunda, muy complicada a nivel cognitivo, y es muy dura y es de muchísimo trabajo y de echarle, bueno, todas las horas del mundo. Pero eso no significa que nada se rompa, al contrario, con esfuerzo, con trabajo, con muchas ganas y sobre todo sabiendo que existe posibilidad de que nadie se tenga que quedar por tener una discapacidad sin estudiar en una universidad, sin hacer un máster, sin poder trabajar. Y quizá ese es el mensaje más importante, ¿no? Es decir, puedes compaginar todo, sí, que es muy duro y muy complicado también, pero que tiene muy buenos frutos y que merece la pena desde el primer momento. O sea, hay que luchar 100%, porque para mí es mi mejor trabajo, mi mejor tesis, el ver a mi hija ahora mismo ser una persona independiente, porque antes no lo eran. Las personas sordas no eran independientes ni autónomas, ni casi no podían ni trabajar, ni os puedo decir que vamos, la mitad de las cosas se les impedía, ¿no? Incluso en el Código Civil estaban reguladas como personas, bueno, pues igual que personas con otro tipo de problemas en los que no tenían ni la plena disposición de su patrimonio. Y no tiene por qué, no tiene por qué. Al contrario, eso a mí me ha abierto muchísimo la mente, me ha abierto muchísimo caminos de trabajo y de compartir a través de bueno, pues de algo tan importante como es en el momento de la formación, tanto de alumnos de grado como de posgrado, de trabajar y sobre todo en el mundo jurídico a través de clínicas. El trabajo en una clínica jurídica desde el punto de vista de alumnos que están aprendiendo lo que es el derecho y que ese lenguaje universal lo pueden trasladar desde los primeros momentos, ayudando a instituciones que acogen a personas que tienen esos problemas, creo que es fundamental. Yo puedo compartir con vosotras que hoy ha sido mi hija la persona que ha leído el manifiesto de igualdad en el CERMI y bueno, para mí es absolutamente emocionante ver que una persona sorda puede, gracias, puede leer con absoluta normalidad, ¿no? Y no tienen por qué mirarla rara ni mirarla mal, como hasta ahora sucedía. Entonces, buscar esa normalidad. Y luego, también os digo una cosa, las mujeres con discapacidad son espectaculares, y no es porque sea mi hija, sino que todas las mujeres, y hombres también, ¿no? Pero las mujeres tienen esa empatía y la tienen multiplicada, y tienen una capacidad de trabajo espectacular, porque desde muy pequeña, ella ya aprendió a leer con 3 años, o sea, imaginaos el trabajo que hay ahí, ¿no? Tiene una disciplina y una generosidad que no tenemos las personas que no tenemos discapacidad, al contrario. Entonces, bueno, pues es un descubrimiento que mucha gente no conoce y que hay que estar cerca. Y uno de los instrumentos pues puede ser pues eso, las clínicas o el tener contacto con instituciones que necesitan ayuda y que no producen más que satisfacciones y alegrías el estar ahí, ¿no? Pendientes. Qué bonito, Mercedes, y qué gran ejemplo. Por eso quería que lo contaseis vosotras de primera mano. ¿Vosotras cómo habéis logrado conciliar, Marlene, María, esa vida profesional, familiar, y con qué escollos os habéis encontrado? Pues yo con mucha dificultad también. Tengo solo 2 hijos, de 25 bueno, y 23. Bueno, solo, pero está mal, ¿eh? No, no, pero en aquella época, para aquella época son pocos, pero... y para mí, pues ya lo he contado antes, y me iba a casa, que gracias a Dios vivía cerca del despacho, daba el biberón, los bañaba, los metía en la cuna y me volvía otra vez al despacho a trabajar. Así he estado muchos, muchos años de mi vida. Entonces,
el esfuerzo personal, obviamente es un esfuerzo personal y es un coste personal enorme y lo ha sido. Por eso creo que la generación vuestra, Pilar, las nuevas generaciones, con las tecnologías que hay ahora, que puedes hacer eso conectándote desde casa y puedes trabajar porque puedes llevar al niño al pediatra y luego recoger. Es decir, es mucho más flexible y bien utilizadas esas nuevas tecnologías y el teletrabajo con equilibrio. Estoy de acuerdo con Marlene, que necesitamos el contacto unos con otros, pero el teletrabajo ha venido para quedarse y para hacer más fácil la vida de las mujeres y de los hombres, no solo de las mujeres. Y lo hemos visto en esta pandemia. La vida profesional ha seguido adelante y no se ha parado. Se han parado, desgraciadamente, sectores donde la presencia, la hostelería, los hoteles, era necesaria. Pero lo que es, por ejemplo, nuestra profesión, hemos podido seguir ejerciendo y llevando temas desde casa durante la pandemia. Y eso hace 20 años, bueno, perdóname, hace 5 hubiese sido impensable, ¿no? Entonces yo creo que vuestra generación tiene ahora la gran oportunidad de utilizar todas estas nuevas tecnologías para no tener que ir a casa, bañar al bebé, meterlo en la cuna y volverte al despacho hasta altísimas horas de la madrugada, sino que podéis conectaros desde casa, ¿no?, y seguir trabajando. Trabajar, y más esta profesión, lo ha dicho el decano en la apertura, es una profesión dura, muy sacrificada. Quieras llegar a ser socio o no, quieras, si te lo tomas con responsabilidad y quieres hacer lo mejor posible para tus clientes, obviamente es una profesión de mucho esfuerzo y por eso creo firmemente que las nuevas tecnologías y la corresponsabilidad, donde ambos progenitores se ocupen de los niños y acabemos un poco con los roles preestablecidos que existían antes, yo creo que lo único que van a hacer es ayudar a que podamos desarrollar nuestro trabajo las mujeres en igualdad de oportunidades que los hombres. Creo además que los hombres, las nuevas generaciones, están concienciados. Somos 7 hermanos, yo soy la mayor y veo a los pequeños cómo empujan carritos, dan biberones, llevan a los niños al pediatra. O sea, mi madre a veces se sorprende, mira fulano empujando el carrito, y digo, pues claro, claro, sí. ¿Por qué no lo va a empujar él? Claro, pero hasta hace muy pocos años eso era impensable. Entonces, a mí los datos que os he dado al principio, cuando los he buscado para esta ponencia, me han sorprendido muy gratamente. Y creo que verdaderamente todo el esfuerzo que estamos haciendo en todo este cambio está dando sus frutos. Tenemos que seguir avanzando. No podemos dar ni un pasito para atrás, como decía, para atrás ni para tomar impulso en este caso. Pero sí que tenemos que tener conciencia de que se han hecho muchas cosas y yo creo que las mujeres que trabajábamos hace 30 años quizá tuvimos unos entornos un poco más difíciles. Pero hemos ido superándolos y todo ese esfuerzo, a mí me ha encantado ver estos datos porque creo que son recompensas a los esfuerzos que muchas de nosotras, un poco menos jóvenes que vosotros, hemos hecho, ¿no?, a lo largo de muchísimos años. Entonces, yo lo que os animo es todas estas nuevas tecnologías y estas nuevas oportunidades que hay que abrazarlas, hay que utilizarlas. Y hay que tenemos que perder el miedo a los roles, sino que cada uno aquí y cada unidad familiar se tiene que organizar de la manera que esa unidad familiar considere y no tener miedo de decirlo. Y al final, tan importante es ser bueno en tu trabajo como ser una buena madre y un buen padre. Y logrando ese equilibrio es como realmente yo creo que se puede estar satisfecho y ser feliz en la vida, ¿no?, al margen de todos los problemas que luego te puedan venir, como en el caso Mercedes, pues eso, te admiro profundamente, ¿no?, todo tu recorrido y encima con un hijo con una discapacidad que luego seguro que ha resultado ser una bendición para tu familia, ¿no? Pero el trabajo y ha estado ahí, o sea que no nos podemos dejar
no nos podemos dejar vencer y creo que los datos nos dicen que estamos por el buen camino. Así que adelante. Si os parece bien, como bueno, se nos está acabando el tiempo, yo creo que este debate debería durar no una hora, sino un día entero, para que continuaseis con vuestras grandes aportaciones. Pero sí que me gustaría, para terminar, que cada una me diese una conclusión, un titular, ¿no? Como se suele decir, de todo este trabajo que vosotros estáis haciendo, cada una desde vuestro puesto. ¿Qué creéis que... ¿Cuál tiene que ser ese siguiente paso, ¿no? Para conseguir la corresponsabilidad plena, la conciliación familiar realmente satisfactoria para las dos las partes de la pareja? Hombre, mujer, 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 eso por supuesto ya también es un debate que está totalmente superado. Pero ¿qué debemos hacer? Me gustaría que cada una me diese una conclusión. Pues no sé. Yo, el mío es que hemos tenido muchos logros y yo los he visto a lo largo de toda mi trayectoria profesional. Me encanta ver dónde estamos ahora, pero para mí el titular es: solas no podemos. Todo este recorrido y este camino y estas victorias siempre tienen que estar acompañadas de los hombres. Sin los hombres no podemos alcanzar nada y debemos aprender a trabajar en equipo en todas las facetas de nuestras vidas. Yo me sumo a la que dices, María. Mira, sí, Mercedes, no sé si quieres decir. Yo utilizaría una frase de Julio Verne que me gusta mucho, que es que todo lo que un hombre barra mujer, ¿vale? Vamos, es capaz de imaginar, es capaz de hacerlo realidad. Entonces, yo creo que si somos capaces entre todos de imaginar ese mundo igualitario que todos anhelamos, pues lo vamos a conseguir, ¿no? Y muchas veces tenemos que esforzarnos porque el mundo sea ese lienzo en el que desarrollar la imaginación. ¿Y por qué no lo vamos a...? O sea, es que a mí no me cabe en la cabeza y me niego a aceptar que esto no vaya a ser posible. Lo vamos a conseguir y tenemos que pensar que lo vamos a conseguir para efectivamente poder hacerlo realidad, porque al final yo creo que somos, ¿no?, lo que creemos y creamos lo que creemos, con lo cual creo que este convencimiento que todos tenemos tiene que ser un impulsor para lograr este objetivo común que tenemos hombres y mujeres en este siglo XXI. Y a mí me encantan vuestros titulares y me sumo a ellos, y quizá lo único que podría añadir, por añadir algo, es que creo que tendríamos que establecer nuestras propias metas, nuestros propios proyectos, nuestros propios objetivos, para que eso nos haga visibles en equipo, ese equipo que maravilloso que somos todos juntos, ¿no? Pero establecer esas metas para darnos esa visibilidad y contagiosa. Sí, señor. Yo me voy a quedar con una idea que ha dicho Marlene, que creo que se puede extrapolar a otras muchas situaciones. Tú decías que no todos tenemos que ser socios, pero si lo queremos ser, la familia, por ejemplo, no puede ser una barrera. Pues esto extrapolado a todos. No todos tienen por qué ser madres o padres, pero si lo quieren ser, no tienen que encontrarse con ese problema. No todos tienen por qué ser jueces o juezas, pero si quieren llegar a serlo. Entonces, es un poco esa idea, ¿no? Que no existan barreras para aquel nivel, aquel techo de cristal que nosotros mismos nos queramos poner. Con vuestras conclusiones terminamos. Os admiro, sois un ejemplo, las tres. Me ha encantado la charla que habéis dado. Me parece que ha sido muy personal, muy cercana, que realmente eso es lo que cuenta. También habéis dado cifras que también son muy importantes. Así que de verdad que no puedo hacer otra cosa que agradeceros vuestra participación y que espero que nos volvamos a ver muy pronto, y que el año que viene, si tenemos otra vez esta mesa, las cifras que habéis dado se hayan dado todavía más la vuelta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pilar. Gracias, de verdad. Y enhorabuena por el congreso. Eso gracias, es. María. Gracias a las tres. Enhorabuena. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.